Vamos a continuar con el seminario, en esta ocasión con la presentación de un libro. Es nuestro libro, es un libro que se enmarca dentro de los propósitos del seminario debido a que es un libro de investigación sobre cómic que trabaja en un ámbito en el que ahora mismo hay muchos trabajos en curso y yo soy el editor del libro, el coordinador del libro y tenemos en la mesa sentados a autores y autoras de este libro. Tres autoras y dos autores, que son Isabel Tutón, empezando por la izquierda, que nos ha hecho el gran favor de venir desde Francia para hablar con nosotros. Marika Vila, autora y también doctora y teórica del TVO. José María Conjet, que es escritor, pero también teórico del cómic. Y la pareja formada por Pablo Sepúlveda y José Joaquín Rodríguez, que vienen de Cádiz. Todos ellos han participado en el libro titulado TVOs, historietas para chicas. Y yo paso a introducir muy brevemente la idea de lo que ha supuesto este libro para darles la palabra a ellos, que son los verdaderos artífices del trabajo. El libro, solo voy a comentar una anécdota para que os hagáis una idea de lo que ha significado. Le pedí el prólogo para este libro a Ana María Matute, pero o bien estaba ya muy enferma o bien no pudo hacerlo y finalmente acabé pidiéndole el prólogo a Ana Merino, que es una gran estudiosa del cómic iberoamericano y una gran conocedora también de las poéticas y de los y del feminismo, de hecho. Y me comentaba antes de escribir el prólogo: celebro mucho que hayáis decidido hacer un libro sobre historietas hechas para mujeres o por mujeres, porque está claro que vosotros estáis siendo influidos por la corriente del feminismo y estamos logrando cosas. Y yo le dije, sí, sí, claro, adelante. En realidad no es cierto. La idea de hacer un libro de TVOs para niñas la tenemos desde hace muchos años en TVOsfera. No habíamos podido o no nos habíamos atrevido a hacerla, es posible, porque hay una enormísima dificultad para investigar sobre los TVOs dirigidos a chicas, debido a que no solo eran menospreciados, sino que han sido mal coleccionados, muy despreciados por los coleccionistas, hemos perdido su rastro histórico y han sido realmente muy, muy importantes, como hemos podido demostrar con este primer libro, que espero que sea el primero de muchos, que se hagan sobre las historietas de este tipo. Es decir, nos impulsó nuestro amor por una parte de la TVografía española, muy maltratada, siempre muy maltratada, y que demuestra una vez más lo mucho que nos falta por hacer en el ámbito de estudio del cómic. Me gustaría hacer la palabra a los ponentes ya, para no perder más tiempo, y lo voy a hacer con la pareja Sepúlveda-José Joaquín Rodríguez, porque han preparado una pequeña presentación en la que hablarán de su modo de acercarse al cómic, y a continuación pasaremos a los siguientes ponentes, si os parece, salvo que tengáis alguna preferencia, en el orden de izquierda a derecha, si os parece bien. Pues ahorita, ¿no? Yo viví 5 años. Hombre, no. Minutos. Este caballero. A José Joaquín. 50 páginas, leo rápido y ya está. No. José Joaquín le he dado. Y a Pablo Sepúlveda tienen más o menos 1 minuto y medio. Y los demás todo lo que quieran. Bueno, hola. Muchas gracias de parte de Paula y mía. Parezco el rey saludando. La reina y yo. Gracias de parte de Paula y mía por habernos invitado, por habernos hecho participar en el libro, que nos ha gustado mucho. Y bueno, yo quiero empezar con una confesión. Yo lo lamento, yo estudié historia. Me habría gustado ser algo útil para la humanidad, como ella, que es trabajadora social, pero bueno, estudié historia, que no vale para mucho. Entonces, bueno, pues como esto no valía para mucho la historia, pues la vuelco a los cómics. También intento devolver a la humanidad algo del dinero que se ha gastado en mí, ¿no? Entonces, a la hora de estudiar cómics, aunque yo no lo parezca, pues tengo 25 años nada más, por supuesto, yo no conocí la colección de Claro de Luna. Lo que nos ha acercado a Claro de Luna es un interés histórico, no es una nostalgia, porque ni yo leía este tipo de cómics, ni yo estaba vivo cuando se hacían, ni en mi familia se leían este tipo de cómics, ni nada. Pero bueno, todos los que hemos estudiado el cómic sabemos que hay una serie de tebeos que son pues grandes pilares del tebeo femenino, ¿no? Podemos hablar de Mis Chicas, podemos hablar de Florita, podemos hablar de Sisi, de Esther. Y sin embargo, Claro de Luna es algo que nos suena, hay un rum-rum por ahí, sí, existe Claro de Luna. Era un tebeo que cogía una canción y la convertía en un cómic, pero que tampoco se sabía mucho de él. Entonces nos sorprendió cuando empezamos a investigarlo, que es un cómic que dura 12 años, un tebeo que dura 12 años,
que tiene más de 600 números publicados, o sea, eso significa más de 6.000 páginas de historieta creadas, que coge una época tan interesante como es la época del desarrollismo franquista, todos los años 60, y acaba justo antes de que empiece la crisis, ¿no?, del petróleo, y que además publicó una editorial que era mediana, no era gran cosa, ¿no?, como era Ibero-Mundial de Ediciones, bueno, no era gran cosa comparada con Bruguera. Además, teniendo en cuenta que la revista tuvo competidoras, como fueron las propias Sisi, Mundo Juvenil, Romántica, Serenata, es decir, muchas otras revistas femeninas que lucharon por posicionarse. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros la investigación? Bueno, pues, perdón. Nosotros la planteamos, queríamos hacer algo que no cayese en el tópico, porque es muy fácil coger un TVO de la época de Franco y decir, este TVO era carca, era machista, o era pues romántico. Bueno, sí, claro, todo eso ya lo sabemos, pero queríamos saber qué más nos podía decir de la sociedad, ¿no? Queríamos ir un paso más allá. Entonces, hemos realizado un análisis histórico. ¿Eso qué significa? No solamente leer el cómic, sino intentar entender qué transformaciones se producen dentro del mismo. Entonces, primero, la publicación y su época. ¿Esto cómo se hace? ¿Esto qué contexto tiene? El contexto editorial de la época, pero también el contexto social. ¿Quién lo lee? ¿Dónde lo lee? ¿Cómo se lee? ¿Qué competencia había? ¿Esta gente está haciendo algo extraordinario? ¿Está haciendo algo normal? ¿Están siguiendo una moda? Bueno, pues vemos, por ejemplo, que la idea de hacer TVOs que tengan que ver con cultura popular no es nueva, sí, sí se había adelantado un poquito, pero que el tema de hacerlo musical, pues es de esta época. Esta es la época, además, cuando se empiezan a poner de moda los pequeños vinilos, ¿no?, que se pueden llevar con los picar, esos pequeños reproductores, a los guateques, y existe hasta un coleccionismo de la revista, es decir, se vendían unas tapas en las que tú podías meter los números y tener tu pequeña colección musical, pero también tu pequeña colección de TVOs sobre música. O sea, cosas que no se habían hecho y que tampoco se había hablado sobre el tema. Y finalmente también la evolución y el cierre. Es un cómic que es muy constante, apenas tiene cambios, pero sí tiene una transformación estética. Vamos viendo cómo va cambiando a un nivel de los personajes, las situaciones, cómo se va adaptando a una España nueva y a una juventud que quiere algo diferente dentro de los límites que la censura, pues, por supuesto, va a marcar. ¿Y qué condicionantes tiene? Pues vamos a ver las autoras y los autores. Por ejemplo, podemos decir, sí, es que este TVO pues lo hacían señores con bigote y con barba firmando con nombre de mujer. Bueno, pues alguno posiblemente habría, porque las guionistas siempre son mujeres, pero bueno, habrá que ver si era verdad o no, porque hay nombres que desaparecen en la niebla y no sabemos nada de ellas. Podría ser un señor firmando. Pero descubrimos autoras que después tuvieron un papel en el feminismo en la transición. El primer manifiesto feminista que se hace en la transición española lo hace una autora que escribía novela romántica y que escribía en Claro de Luna. Eso es una cosa que ya nos rompe el concepto de, no, esto era un tebeo machista que hacían unas señoras muy antiguas o señores firmando. No, no. Hay gente que o tuvo una transformación o que metió historias que dentro de los límites de la censura pues fueron rompedoras. Cómo era el sistema de producción, cómo era la línea editorial y, por supuesto, qué nivel de censura había realmente, porque la censura del franquismo parece que es una cosa omnipotente, pero realmente hasta los 60 era una censura muy incompetente para los cómics, para la política no, por supuesto. Y todo esto no tendría sentido, o a nosotros nos parecía que no tendría sentido, si no hacemos un análisis también desde el género, sobre qué significaba estos TVOs, cómo aportaban a la mujer. Por eso, aunque bueno, yo soy feminista, pero quería tener también el apoyo de una persona que tenía mucha más experiencia que yo en el trabajo del feminismo. Entonces, como una profesora universitaria es tan caro, no me quedó más remedio que engañarle y casarme con ella para que colaborase. ¿Salió bien? Y bueno, pues os voy a dejar que ella explique esa última parte. Bueno, igualmente muchas gracias y por la invitación y por la oportunidad de participar en el libro y en esta investigación. Y solo comentar algunas breves ideas de cuando quisimos ver los mensajes de un análisis más feminista, desde cuál era la perspectiva de género. No quisimos solo centrarnos en la situación de las mujeres, que es lo que muchas veces se tiende, sino también, bueno, la interrelación entre esto, ¿no?, entre las mujeres y los hombres, las relaciones, cómo se presentaban en la familia, en las relaciones entre las propias mujeres. Y algunas ideas muy generales que nos surgen, que no, obviamente no me voy a entrar en ellas,
una que claramente estaba, cruzaba toda la colección, cruzaba como elemento central en la idea del amor, pero sobre todo muy relacionado con el mito del amor romántico, ¿no? Esas ideas que se comparten, que no están solo en los cómics, obviamente que están en muchos otros medios, el cine, la música, la literatura, los cuentos, pues los tenemos completamente cruzados en todos ellos, ¿no? Y desde muchísimos años. Entonces, están ahí presentes y se reproducen y siguen formando parte de esa cadena que perpetúa, ¿no?, estos mitos, se nutre de ellos y también los perpetúa. ¿Qué ideales de género, en términos de cuáles eran las mujeres y los roles y los estereotipos un poco y cuáles eran las formas de presentar las normas, ¿no?, de comportamiento de mujeres y de hombres, sobre todo muy centrados obviamente en la parte juvenil, en las jóvenes y los jóvenes, cómo esto nos mostraba el reflejo de la sociedad, pero solo una parte, obviamente, no nos muestra toda la sociedad, nos muestra y nos quiere también señalar ideales, ¿no?, de estas situaciones que se iban mostrando, pero muy relacionado también con los cambios y permanencias, es decir, épocas en que se empezaban a incorporar temas de educación, temas de formación, una incorporación más masiva de las mujeres al ámbito laboral y más cruzado, ¿no?, en distintos ámbitos. Entonces, bueno, nos fue mostrando a través de esta publicación también cómo estaban esas luchas entre lo permanecer, entre las ideas y las normas que permanecían y que se querían seguir buscando y presentando a las jóvenes, pero también las ideas más rompedoras, ¿no? Esto de estas rebeldías un poco que las mujeres también siempre han presentado, siempre han tenido y que han permitido también la evolución y el cambio. Y finalmente también hablábamos un poco de aquello que no se dice, ¿no?, que se deja entrever pero que no se dice tan claramente. Aspectos como la violencia de género, o sea, está muy claro en varias de las historias, el tema del control, el tema de los celos, ¿no?, y están ahí, pero no sé, obviamente no lo hablan de una manera directa, clara, explícita, en parte porque no había un reconocimiento social también tan claro, no era la misma idea ni el mismo entenderlo como un problema social como lo entendemos hoy en día en esa época, pero aún así se dejan entrever como parte de la sociedad, ¿no? Otros no se muestran tampoco, pues, otros tipos de relaciones, ¿no? Es todo muy heteronormativo, muy claro, ¿no? Esta relación no existe, ¿no? Es como si eso no formara parte de la sociedad. Entonces, bueno, los silencios que nos muestra esto también es interesante de percibirlo. Y esos son principalmente algunos de los temas que profundizamos en el capítulo. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. No sé si oyes. José María, tú que has participado con otro texto sobre una publicación que es muy importante para nosotros, claro, ¿por qué consideras que la publicación que tú has investigado, que es Florita, pudo ser importante dentro del ecosistema de los TVOs españoles? Porque tuvo muchas imitaciones y creó un patrón, una manera de hacer. Y yo quiero decir antes que no funciona esto. Tú recuerdas en tu trabajo que los varones no leían tebeos de chicas porque para que no fueran sospechosos de ser unos maricas. Yo voy a decir que yo sí leía muchos tebeos de chicas y de hecho leí Florita con mucha continuidad por un motivo. Yo vivía con mi abuela y mi tía que eran modistas de alta costura en Zaragoza. Y cuando yo me enfermaba de gripe o tenía un constipado y me quedaba en la cama, les pedían a las chicas del taller, que eran muchas, hoy no tenéis algún tebeo para traerle y que se divierta. Y me traían, de Florita me leí todo el folletín seriado de La huerfanita del circo, que me encantaba, lo leí en la cama. Y las historietas de Belinda las leía en la cama. Y luego, por otro lado, estaban los famosos sobre sorpresa, que eso los tiene que ser uno muy mayor para que se acuerde, los sobres sorpresa costaban una peseta y venían siempre, el sobre sorpresa Cólera de la editorial Maga y venían dos tebeos dentro, y el sobre sorpresa Atómico, que era un poco más grande, tenía dos colores, un color era, te salía un ejemplar del Coyote y un tebeo apaisado de Aldani, y los del otro color salía o Florita o Nicolás con otro tebeo apaisado de la colección de Hadas Cisne.
Es decir, y ahí yo tenía siempre acceso, yo me comparaba también, no solo por leer Nicolás, sino por leer también Florita, que tenía unas historias estupendas. Y Florita recoge, acaba un poco, le da el finiquito a Mis Chicas, que es la revista que dedicada a las chicas más importante entonces, que tenía muy poca historieta y muchas secciones de divulgación religiosa y cosas así. Florita es muy astuta. La editorial Clipper mantiene esa especie de, por un lado, páginas o secciones que yo creo que no leía nadie, mujeres célebres, monumentos españoles. Había una sección de cosidos y bordados, por ejemplo, que por cierto lo hacían hombres, el dibujante Sabatés, ¿no? Y luego había mucha historieta, que es la diferencia con Mis Chicas y es lo que se va a imponer. Una cosa pintoresca es que todas las historietas, salvo una, que era la de la contraportada, Las aventuras de Lalita, que la dibujaba Pili Blasco, de el famoso clan de los Blasco, están dibujadas y el guión era siempre por hombres. Los hombres es que lo hacían todo. Entonces, a mí, ahora que tengo oportunidad, al pasarme TVosfera en CD, toda la colección, me las he leído, los 500 y pico números, y me sorprende, digo, a ver qué idea tenían los hombres de las chicas. Bueno, pues la idea que sale de Florita, aparte de mantener esta idea de que los personajes de los TVOs de humor, esa idea que impuso Bruguera en El Pulgarcito, en el DDT, eran losers, eran perdedores, todo les salía mal, pero es que en este caso las chicas eran frívolas, idiotas, ignorantes, de una... analfabetas en algunos casos, pero ¿cómo es posible? Las únicas que se salvaban eran las historietas extranjeras. Belinda Blue Eyes, que venía del Daily Mirror y que esa sí era una chica súper inteligente, etcétera. Era un poco el paralelismo, el intento británico de imitar a Anita, la huerfanita. Belinda era menos carca que Anita. Y la historieta que acabo de mencionar y otras que venían de Francia, como La huerfanita del circo, y La huerfanita del circo era la protagonista de una chica que no solamente era capaz de ser trapecista, cuiller, malabarista, hacía de todo, todo lo hacía muy bien y además triunfa sobre el mal. Los otros personajes, los dibujados por españolas, eran un desastre. Hasta el personaje que se llama Luisa, que es el primero que dibuja María Luisa, la Bárbara, la dibujante que aparece ya en el número 200 y pico, pues la Bárbara no tiene tampoco mucha piedad de Luisa, ¿no? Tiene un novio medio idiota que se llama Bimbo, pero que es más listo que ella, la humilla constantemente. Luego a las chicas también se les pega con mucha frecuencia, o bofetadas, o se les pone sobre las rodillas de los varones, se les azota en el culo, o se les somete a unas torturas increíbles, ¿no? A la pobre Florita, al principio, si hace una travesura, a su padre no se le ocurre otra cosa que mandarla a un reformatorio. O, bueno, y algunas las castigan a tomar aceite de ricino, que tenía unas resonancias siniestras, porque era el castigo que habitualmente los falangistas hacían con los prisioneros a los que no querían fusilar, y antes de meterlos en la cárcel los sometían a la humillación, que tuvieran diarreas durante días, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Sí. No, pero es que si no... Cinco minutos más. Bueno. Péganos más. Sí. No, que estoy absolutamente de acuerdo. Por otro lado, Florita, la otra gran diferencia con Mis Chicas y con algunas otras publicaciones que había es que pretendía ser moderna. ¿En qué sentido? Es la modernidad entendida, la entendía la editorial Clipper siempre, Nicolás y el Coyote habían hecho lo mismo, como es el modelo de Estados Unidos vía Hollywood. Y eso hacía, bueno, los personajes, las chicas de Florita, pensad que se empieza a publicar en el 49 y dura hasta el 61 y recorre todos los años 50, que son años, los primeros 50 todavía, de cartilla de racionamiento, del hambre, de todo tipo de injusticias, de represión. Pues bien, las chicas visten con unos modelos, a Florita, que había surgido en las páginas del Coyote y tiene 45 historietas, 45 números seguidos en el Coyote, al principio es una chica de unos 20 años, súper moderna, que bebe whisky, fuma, organiza una huelga con sus compañeras porque no les dejan salir a no sé qué horas de la residencia donde está. Todo eso desaparece cuando pasa
a Florita, la rebajan de edad, Vicenta Rosso, que era el autor, la hace que tenga 12 años, y luego la vuelve a poner mayor, como unos 18, por un motivo, y es que descubren que si en la primera página, en la portada donde aparece Florita, lleva un modelo atractivo, es ocasión para que en las páginas de dentro aparezca el patrón de ese modelo. Y eso durante muchos años. Pues bien, Florita, en el año 51, tiene institutriz. Viaja constantemente al extranjero, Estados Unidos. Practica hípica, esgrima, tenis, golf, etcétera. Bueno, digo, pero las lectoras de estos, ¿qué serían? ¿Las nietas de Franco o la hija? Porque, ¿quién? O tenían que pensar, supongo que es cuando lleva con mi tía, la modista, y por las mañanas, los domingos, nos íbamos al cine a ver las películas de Doris Day, y ya se quedaba asombrada, ¿no? Porque fíjate qué casas tienen los americanos. Efectivamente, una cosa que nos asombraba eran los grandes frigoríficos. Pues esos grandes frigoríficos los tiene Florita, ¿no? Florita tiene unos frigoríficos asombrosos. Tiene, por supuesto, lavadoras. Tiene televisión. Muchísimos años antes de que hubiera televisión en España. Es decir, era una niña española que en realidad parecía que vivía en Illinois, ¿no? Una cosa. Y eso pasaba en realidad con los otros personajes también. Eso un poco se va suavizando como la crueldad. La crueldad en los tebeos españoles era tremenda, ¿eh? Hasta el 55, en que interviene un poco la revisión por la censura. Pero cuando hice El Coyote para la tebeosfera, una cosa que a mí me asombraba es que a los malos nunca se les juzgaba o morían en un tiroteo, sino que se les linchaba. El linchamiento era el final habitual de las historietas del Coyote durante los primeros números. Y a veces dice, bueno, se hará justicia, y los buenos ciudadanos dicen, no, no, la haremos nosotros. Enseguida lo ahorcan, y tantas historietas del Coyote acaban con una horca y así. Pues bueno, en Florita era igual. Antes he mencionado la terrible crueldad de los padres con los hijos. A veces los someten. Es cierto, por ejemplo, que en Zipi y Zape, en El Pulgarcito, en los primeros Zipi y Zape, cuando eran de verdad, Escobar también castigaba a los, su ilustre progenitor, como decían, castigaba a los niños con torturas, pero las de Florita me parece que superan todo lo que yo he visto en tebeos. A mí me llenaba de asombro. Todo eso va desapareciendo un poco. Quiero mencionar, porque no tengo mucho tiempo, que Florita tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que había un editor francés, Jacques Dumas, que editaba varias revistas de chicas en Francia y que firmaba, era guionista de historietas, y firmaba como Marie Jacques. Tenía otros seudónimos también. Vino a España porque le gustó mucho Florita y negoció con Clipper y llegaron a un acuerdo para publicar Florita en Francia, que se llamó Miguel. Las portadas eran las mismas y además incluso adoptaron las historietas que Florita traía de Inglaterra, las de la Belinda, del Daily Mirror y otras. Las adoptó y se publican en Francia. Me parece que es uno de esos pocos casos en que España exporta un tebeo en los años 50, además a Francia, que se cambia el nombre, y exporta incluso secciones pintorescas, ¿no? Porque una de las cosas que da, que ahora son muy, muy divertidas de ver en Florita, si uno no le da por indignarse, son pequeños defectos que debemos evitar, por ejemplo. O una especie de concurso con el lector. Había una historieta, dice, Florita, ¿lo hizo bien o mal? Entonces tenías que dar la vuelta porque venía el resultado y veías. Algunos episodios de estos son asombrosos, ¿no? Dices, pero ¿qué es? Yo me quedo perplejo, leía, digo, ¿por qué habrá hecho mal aquí Florita o bien, no? Porque y había unas razones que respondían a razones de etiqueta que parecían decimonónicas, pero bueno, ahí están. Y pues eso, curiosamente, se va también a Francia. Aparecen las mismas en Mireille, aparecen las mismas historietas, los mismos problemas de si hizo bien o mal, los pequeños defectos, etcétera. Y luego quiero, para terminar, que era un tebeo que tenía mencionado antes a Belinda Blue Eyes, se llamaba en el Daily Mirror, luego fue solamente Belinda, de la que llegó a publicar la última historieta que salió en Inglaterra. Que había, Florita creo que es el tebeo español con más intervención, que traía más historietas de fuera. Había historietas inglesas, he dicho, pero había francesas, vinieron muchas, italiana, norteamericanas, los que más, alemana, una historieta alemana, más que historieta, un concurso que lo hacía además el autor de los dibujos animados de los nazis, de Hitler, curiosamente. Y incluso había una holandesa.
eran 7 países por lo menos, nos faltó Japón, que en todo el manga no había llegado todavía. Era una revista, por eso en ese sentido, lo que podíamos llamar moderna, aunque no tenía nada que ver con lo que era moderno en España entonces, con lo que era la realidad española. Yo creo que llega un momento, aparte que la revista la vende, Clipper, a la hispanoamericana, y fracasan totalmente, vendió también El Coyote y Nicolás, y Jumbo, fracasan totalmente, y además empiezan a tomar historietas de la Amalgamated Press inglesa, historietas románticas que son bastante, todavía peores que las que publicaban los españoles, a mí me parecen de una cursilería inaguantable. Y por otro lado, le ha surgido competidora, surge Bruguera, le saca Sisi, que es, en realidad conectaba mucho más con España ya del desarrollismo, que Florita, en cierto modo, que era la revista de la modernidad, pues se vuelve antigua. Bueno. Sí, claro, yo también tengo 25 años, lo juro que los tengo, además de otros, y por lo tanto yo he sido lectora de Claro de Luna, de Florita un poco, pero... Algunos me han caído, pero mi generación es la de Claro de Luna. He sido dibujante, no para España, sino para Inglaterra, de cómic romántico. Y después lo he criticado profundamente, todo eso. Y he hecho otro tipo de cómic. Realmente, cuando hablamos de autoría, yo creo que no podemos hablar de esta época. Porque yo creo que las autoras y autores, porque también hay autores de esta época, reciben encargos, básicamente, al menos a partir de la época que yo conozco como lectora y luego la conozco por dentro un poco más adelante, cuando empiezo a dibujar, reciben encargos con guiones que están hechos, pero es que los guionistas también reciben encargos dentro de un patrón muy, muy limitado. Por otra parte, el tipo de guión que funciona o que se encarga, que los editores creen que es el que tienen que emitir para la sociedad de ese momento, de lectoras, emite cosas muy diferentes para las niñas que para los niños. A los niños, en una época gris, y oscurísima y pobre, como estaba señalando mi compañero, de falta de necesidad de evasión y de imaginación, los tebeos para niños los desbravan, les dicen salid y volad con la imaginación que luego ya os controlaremos nosotros. Pero los cómics son por los que pueden despeinarse, jugar, pelear, conquistar el mundo, las estrellas y más allá, hasta el infinito y más allá. Y las niñas, como hemos estado viendo, reciben unas, hasta no solo las palizas que dices tú, sino juicios. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal? ¿Por qué? Porque antes lo que ha recibido es un patrón de lo que tiene que hacer. O sea, los tebeos para niñas son pedagogía de rol. Enseñan lo que tiene que ser una chica. Y sobre todo, más que los de niñas también, pero los de jovencitas, les explican que su vida se va a acabar dentro de 15 días, o sea, se va a acabar con su boda, que es su trabajo final de carrera. Eso en los 60, que teóricamente han salido a trabajar. Trabajaban antes, han trabajado desde la prehistoria y trabajarán hasta el final de los tiempos. Pero sociológicamente se dice que la mujer se incorpora al mundo del trabajo en los años 60 y en España. Pero mi madre a los 11 años trabajaba en una fábrica y que yo sepa, las fábricas han estado llenas de mujeres y de niños desde el principio. O sea, que las mujeres trabajaban desde hace muchísimo más. Lo que ocurre es que en los 60 trabajan en lugares que ya antes se consideraban masculinos. Son subalternos y son de servicio, pero se colocan mujeres porque además han de ser jovencitas y guapas. Tontas, como tú decías, porque los chistes lo que hacen es ridiculizarlas, pero son bombones.
Entonces, las niñas tienen que ser bombones que trabajan en sitios subalternos, pero que se van a casar y ahí se va a acabar. Por lo tanto, ese espacio de terreno, que en teoría es en la época del amor romántico, lo que tienen que hacer es pescar un marido. Y pescar un marido por el que van a vivir subrogadamente, de forma vicaria, la aventura, la vida, la riqueza y la felicidad. Entonces, claro, ese tipo de cómic que, además, vestido con, como ellos muy bien decían, con toda la teoría ideal del amor romántico, que no del romanticismo, porque el pensamiento romántico, las ideas fundamentales del pensamiento, de la filosofía del pensamiento romántico, están en el cómic para niños. O sea, el hombre frente al mundo, el hombre que va a conquistar las estrellas. El romanticismo está, aunque no se diga nunca, en el cómic para niños. Por eso hay lectores fieles, enganchados desde niños a una idea romántica e ideal. En el cómic para niñas hay el mito del amor romántico, que lo que es un, al revés, es una enseñanza pragmática de cómo la mujer ha de controlar el consumo y ha de controlar a su marido para controlarlo socialmente en unos caminos determinados. Dicho esto, pues claro, hay toda una época. ¿Qué vemos que en la industria? Que tienen un consumo, son unas lectoras, las niñas, increíbles, tienen un gran consumo de libros, de tebeos, de estos, porque son los únicos que les proporcionan para ellas mismas, y se leen el Jabato, y se leen el Capitán Trueno, y se leen todo lo demás. Pero lo de ellas es esto. Como esto empieza a incorporar moda, música, y aunque el guión no tenga ningún interés, empieza a incorporar cambios de vestidos, cambios de maquillajes, ligue con el cine, pues yo qué sé, Carmen Barbará reproduce Brigitte Bardot y la Nouvelle Vague en su manera de, en el cambio de las hadas, a María Pascual, que introduce la alta costura y los vestidos de Balenciaga y los conjuntos de bolso y de tal, a Carmen Barbará, que introduce la mujer moderna que ya sale a trabajar cada día y que va con la gabardina, el bolso en bandolera, y le da otra agilidad el pelo despeinado de Brigitte Bardot, etc. Pues sí, las niñas se enganchan también con esto. Es decir, las niñas han sido un público fiel al cómic, fiel a este medio, y la industria no las ha cuidado nunca, ni las ha tenido en cuenta en realidad. Ese es el final, que es la. Ahora, fíjate todo lo que me he enrollado, pero ahora va mi final. No, pues mi final es que, claro, pues que. ¿Por qué? Realmente yo creo que el cómic romántico se acaba en los años 60. En los cuadernillos estos, lo que ocurre es que se inaugura con Mar y Noticias, también en el 64, como un protagonismo con Continuará, no sé si lo he dicho, pero claro, la falta de Continuará es paradigmática de todo lo que he dicho hasta ahora. Entonces, de repente, al mismo tiempo que salen Valentina, Barbarella, en Francia están saliendo protagonistas, que también es otro estereotipo para analizar y no lo pongo de modelo, pero en España, o Luisa Lane de Superman, en España sale Mari Noticias o Liliana Zafata del Aire, ¿no? Que son unas protagonistas lo diré rápido para no enrollarme demasiado, libertad tutelada, y que hoy se llamaría acoso, lo de Mari Noticias, porque claro, a ella la salva su Superman, que es un misterioso personaje oculto. Ah, bueno, vas a hablar tú de él. Además, no te voy a. Ya lo explicará ella. Lo explicará ella. Del que está enamorada porque su novio es muy aburrido. Es su novio, obviamente, disfrazado, que la deja hasta que se case un trocito de espacio de libertad, pero la va siguiendo, la salva, y cuando ella, enamorada, porque de aquel hombre misterioso a las mujeres nos atraen los malos, tópico a injertar en el cerebro de las niñas, la deja.
¿Por qué la deja? Porque si no se pondría los cuernos él mismo. O sea, es de un moralismo brutal, ¿no? Entonces, claro, siempre la deja con las ganas, digamos, del beso ese que no llega nunca. Este es la libertad tutelada que pone de modelo la industria a las chicas de esa época y que tiene una vida no excesivamente larga. Después yo creo que decae. Cuando yo empiezo a dibujar, que es a partir del 70 y algo, aquí prácticamente no hay o hay poco tebeo romántico. Yo empiezo a trabajar para Inglaterra, cosa que en ese momento que todavía no. Aunque yo me aparté de los tebeos de niñas muy pronto por todo esto, sin analizarlo, pero por todo esto, cuando empiezo a dibujar, dibujo para Inglaterra, cosas que me parecen muy modernas, pero sobre todo lo que yo quiero es dibujar, porque a mí lo que me gusta es dibujar. Y yo he copiado los dibujos de Carmen Barbará, y los de María Pascual, y los de Luis García, y los de Esteban... Bueno, Maroto. Gómez Esteban, no me salía el nombre, de los tebeos de Claro de Luna. Claro, pues yo lo que quiero es dibujar. Entonces empiezo a dibujar y como chica me conducen al cómic femenino, porque si eres chica no te dan oeste, ni te dan terror, aunque hice unas pruebas de terror magníficas y duras y fuertes, pero las chicas no dibujan dura y fuerte, no. Chicas, han dibujar bonito y frágil y decorativo. Te mandan a dibujar romántico, pero bueno, yo lo que quiero es publicar, veo mis dibujos publicados y me parece maravilloso, ¿no? Hasta que lo cuestiono y bla, bla, bla. Pero entonces, de Purita, que está Purita Campos, que ya antes del 68, 69, está dibujando para Inglaterra, crea un personaje que a partir del 80 empieza a venderlo en España y la editorial española decide esas historietas que tienen éxito en las niñas inglesas, aquí pueden recuperar el público ese que se había perdido. Y lo recuperan, ¿por qué? Porque simplemente por tener un guión inglés ya aportan estéticamente las casas, los coches, la moda pop para dibujar para Londres era imprescindible. Todo eso ya le está dando al tebeo un aire moderno. Y, por otro lado, es que no hay nada más. Entonces, las niñas se abocan a un nuevo tebeo, para ellas nuevo, aunque es toda una producción hecha para 10 años antes, pero para ellas es nuevo. Se abocan a eso porque es la lectura que les... O sea, no tienen dedicada a ellas otra y se enganchan fuertemente, pero eso que luego se convierte en la revista Lili, en la que se añaden otras secciones, pero secciones que tampoco salen, o sea, que siguen enganchadas y aún si había algo moderno ahí lo tiran para atrás porque siguen enganchadas en el modelo patriarcal, pues los bordados, los patrones, la cocina, todo esto, más los chistes, que se aprovechan los chistes de masculinos, de otras, que tiene la editorial, supongo, de otras revistas, la revista queda no tiene o pierde enseguida el gancho para las lectoras, porque las lectoras estamos en los 80 y las niñas de los 80 han habido revoluciones feministas, o sea, ha cambiado el mundo de las niñas muchísimo, no estamos en la dictadura y la industria no evoluciona, está dando lo mismo que primero con la pintura de que viene de Londres, puede tener un poco de aspecto, pero no tiene el fondo, no tiene un cambio real, se ha quedado absolutamente estancada, ¿no? Se van haciendo otros intentos de otros personajes de la misma Purita, pero ya ninguno tiene el éxito de Esther, que era la que había enganchado. Sí, sí, discúlpame, Marika, como queda poco tiempo y me gustaría que hablara Isabel, si no te importa. Sí, perdón. Yo sé que podrías continuar y a mí me interesa eternamente. Mucho, lo sabéis. Me interesa mucho saber
¿Cómo? Déjame que diga el final. Sí, sí. El final es decir, preguntarnos por qué. Yo creo que la reflexión es preguntarnos por qué el cómic no cambió estos patrones todavía ahí. ¿Por qué siguió sin ver a las mujeres? Yo creo que Isabel nos puede responder a eso, porque ¿seguro? Isabel ya no creo que pueda hablar de lo suyo, porque ya se lo has comentado tú. No, quiero Isabel completar. Ha escrito la parte dedicada a aquel intento de convertir a las mujeres en heroínas, a través de una colección que pertenecía a esa línea, y Lilian Azafata del Aire y Marín Noticias. Pero Isabel, además, todos la conocemos por su gran labor desde la academia, desde la Universidad Francesa, aplicando enfoque de género en muchos estudios, además transversales, no solo del mundo del cómic, también del ámbito de la sociología, la cultura y la política. Y quizá Isabel tenga una respuesta muy clara, y yo creo que sí la tiene, sobre qué pasó o por qué ya no quisieron, no es que no pudieran, es que no quisieron hacer una historieta para mujeres o para niñas coherente y moderna. Hola. Bueno, gracias, Manuel, por haberme permitido participar en esto. No, yo no sé si tengo respuesta a tu pregunta, pero sí quería completar lo que acaba de decir Marika. Mi aproximación ha sido también externa, no sé si por edad o pues, sobre todo por francesa, ¿no? Me he leído todos los números gracias a la digitalización que hizo TVOsfera y Manuel me mandó los números de estas dos colecciones de heroínas de MDE, Lilian Azafata del Aire, que solo se publicó durante un año, y Marín Noticias, que se publicó durante casi 10. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre las dos colecciones, ambas con guión de Ricardo Acedo. Porque si bien has explicado muy bien cómo en Marín Noticias se presenta una heroína profesional arriesgada, en palabras de Antonio Altarriba, con libertad tutelada. Yo creo que en Lilian Azafata era muy distinto. Se publicó solo durante un año, pero se trataba de una azafata, pero en realidad con un detective, de alguna manera, un poco una agente secreta, muy inteligente, que tenía muchas competencias científicas, prácticas, y no había novio al principio de la colección, ni se interesaba por asuntos sentimentales, ¿no? No solo era arriesgada físicamente, fuerte físicamente, saltaba en paracaídas, etcétera, sino también pues eso, tenía muchas competencias intelectuales. Y en algún momento se cruza con el que va a ser su novio y dice, por primera vez me interesa un poco un hombre, ¿no? Y al final, desde luego, se casa y teóricos como Juan Antonio Ramírez o Antonio Altarriba concluyeron del final pues, tradicional, que al final pues, es también la emancipación era como presentada, era como limitada. Pero yo no lo creo, porque este final es tan estereotipado que primero se entiende que quieren acabar con la serie y no nos lo creemos, de verdad. Y sobre todo, lo que dice Lilian muestra que en realidad las niñas que están leyendo esto o las adolescentes no pueden tener ganas de este final, ¿no? Ella en la última dice, pero lo que me hace dudar, porque duda mucho antes de casarse, es que pueda acostumbrarme a otra vida que no sea la de emociones y aventuras que he vivido hasta ahora. O sea, ¿quién va a querer una vida sin emociones y sin aventuras, no? En cambio, en Marín Noticias está claro que están estas dos figuras del novio aburrido, insulso, soso, bueno, todas estas palabras las dice ella a la heroína. O sea, y el Bruma, que es un personaje oscuro, etcétera, que la atrae, bueno, sexualmente no se dice, porque son dos series muy puritanas en este punto de vista. Y desde luego, pues, cuando se casan van a tener que dejar de trabajar, trabajan en este tipo de, por ser solteras. Pero también,
cuestiona mucho, yo creo, este modelo de mujer que se queda, le gustaría quedarse con el novio que la aburre, pero que tampoco nos puede, no hay incentivo ahí, pero se siente muy atraída por un personaje. Os voy a leer también una cita de Mary. Bruma me parece maravilloso con su temperamento osado, decidido, violento y deliciosamente misterioso. Yo creo que hoy en día que nos cuestionamos mucho la violencia de género y a veces porque también la aceptamos las mujeres, pensar que pudimos crecer con este modelo de hombre, cuanto más violento, más atractivo es bueno. Nos cuestiona, ¿no? Y también encontré un expediente de censura de 1977, porque Liliana Zafata se volvió a publicar en 1968, me parece, o 67, 68, y después de la ley de prensa del 66 se tuvo que pedir otra vez el permiso y no se le dio para publicación infantil y juvenil, se le denegó, se volvió a publicar pero solo para público adulto. En el 67. Me parece interesante, ¿no? Y yo creo que quedaría por investigar aún los motivos que hicieron que se acabara la de Liliana Zafata, porque se dice que igual era demasiado atrevida y no interesó tanto. A mí, yo tengo mis dudas, no sé cómo lo podríamos saber, pero ¿por qué no? Si no interesó a las jóvenes, eso yo lo dudo, ¿no? Si los padres no las querían comprar, si hubo otro tipo de censura económica, política, no lo sé. Creo que esto no lo sabemos aún, a ciencia cierta. ¿Puedo intervenir? Un momento. Claro. Liliana Zafata aparece en Florita y es francesa. Es una serie francesa de Mireille, que la compra, o sea, Clipper, sí. la publica, elimina algún episodio que no debía pasar censura, pero ahí sí que se enamora de uno que creo que muere, no sé, yo creo, lo cuento ahí en Florita, ahora no me acuerdo, pero es más tarde cuando dicen, bueno, este personaje, los españoles deciden españolizarlo y sacar una colección, pero era francés y era mucho más osada que Marie Noticias, desde luego, ya lo has dicho tú. Y en Florita tiene 3 o 4 episodios, son de los más interesantes de la revista. Habría que revisarlo, pero yo creo que la versión española, esta de la que hablas tú, que sería a partir del 68, es mucho menos, o sea, es mucho más light que... Mucho más, sí, no, que es la que francesa. El modelo es la serie francesa, pero la que yo leí del 60 con un guión de Ricardo Acedo es española, totalmente. Sí. Y luego quiero decir otra cosa, porque yo he observado leyendo todo este tipo de revistas de Florita que, siendo extraordinariamente conservadoras, es decir, conservadoras, eran reaccionarias, machistas, pero de vez en cuando había elementos que sorprenderían en otros países. Por ejemplo, en Claro de Luna hay un número que se llama Ansiedad, es Ansiedad de Tenerte, esa, la de la versión Nat King Cole, ¿no? Y en ese número trata de una chica que va a unas ferias y el que dirige un carrusel es un chico de raza negra. Se enamoran, él resulta que es hijo de un rey africano y al final se casan. Eso en Estados Unidos habría sido absolutamente impensable. Es decir, cuando todavía en los 70, en la serie de humor Beetle Bailey, el autor decide introducir un personaje negro, el teniente Flapp, la revista Stripes and Stars, que era de la que se publicaba con tebeos de prensa para el ejército americano en el exterior, prohíbe inmediatamente esa serie. En el sur, en el estado de Alabama, de Georgia, etcétera, eliminan la serie porque han introducido a un negro que se casara. En Texas, hasta hace relativamente poco, era un delito la mezcla de razas en la boda. O sea que en esa época, no, creo recordar, que es cuando May Britt, una actriz sueca, se casa con Sammy Davis. Exactamente. Sí, sí. Y estaban las revistas del corazón, sí, llenas de eso. Y era ese no racismo hacia una cosa que pasa en América, que pasa en Hollywood y que es una historia, pues eso. Yo
es espectacular que lo que se prohibiría en otro sitio aquí se permita, pero creo que va ligado con esa prensa femenina del corazón, ¿no? ¿Y sabes qué tiene que ver? Porque yo al vivir en Zaragoza, donde había base americana, aquí hubo un montón de chicas zaragozanas que se casaron con militares norteamericanos y algunos eran de raza negra. Claro. Entonces, un amigo mío, su hermana... Que también, pero de todas formas es curioso porque una de las cosas que uno piensa dice, bueno, es que como aquí no había apenas población norteamericana y la que había tenía dinero, ya sabemos que el racismo está siempre teñido una pátina de clasismo enorme. Sí, ¿no? Sí. Pero es que hay una historia también en Claro de Luna de una chica que se casa con un gitano. Que ¿Así? España, es gitano, bueno. Y sin embargo, ahí también, sí, es muy progresista, pero el negro dice... Yo que solo quería venir a ver la civilización. Y acaba de leer un discurso colonialista de dos hostias. Y además el chico abandona sus costumbres africanas, que son una mierda, pero todas y absolutas, obviamente. Sí. Y el gitano también. Y se asientan y se vuelven blanquitos. Vuelven blanquitos de costumbre, se acultura. Se blanquiza. Entonces es muy divertido todas estas investigaciones, que yo creo que son muy interesantes, porque nos muestran esas contradicciones. Claro. Wow, en la España franquista hubo un discurso poco racista. Bueno, poco racista, pero colonialista, todo lo que quieras. Totalmente. No, yo no pretendo que hubiera progresía alguna en esto, sino que simplemente en Estados Unidos no se habría aceptado. Como otra cosa, por ejemplo, en los TVOs Clipper, en los primeros Florita y en Nicolás, cada vez que aparece un matrimonio, así como el pulgarcito, bueno, estaba Doña Tula suegra, que la eliminan en el 55, que iba siempre con un rodillo amenazando al pobre Clotildo, que era su yerno, el Don Pío pues se llevaban bien, tenían sus problemas económicos y tal, pero en las de Clipper, las familias de Nicolás y de Florita, el matrimonio se lleva a hostias. Es una cosa sorprendente, se insultan, dicen unas cosas unos de otros, están deseando, ellos están pensando siempre en otras mujeres. A mí me asombró eso, claro, la censura, como dijo el otro día Antonio Martín, no prestaba atención a los tebeos durante un tiempo, permitía una cosa que a mí me deja asombrado. Yo iba anotando cuando me leía todas estas revistas. Esa cosa forma parte de los roles de género, quiero decir, sí. De cómo se ha educado la masculinidad en España. Pero bueno, en España y en el... Bueno, pero es que hay historias que eran salvajes, Claro de Luna y una, que es de una estudiante, que el profesor se enamora de la estudiante. Bueno, historia de amor que se ha visto en muchos cómics románticos americanos. Hasta en la pero vida. Pero la chica, se maquilla y eso, y él le dice, no, quítate el maquillaje y todo, que es que pareces mayor. Y Dios mío, pero si esta historia es pedazo, no lo siguiente. Y la niña es de un instituto. Y recordemos que en el franquismo el instituto se acaba más prontito que ahora. El bachillerato, o sea, es una historia en la que un señor mayor quiere salir con una chica y por favor que se te note que eres jovencita. Y eso a la censura le pareció estupendo, por favor. Lo malo es que Mari Noticia va muy suelta, la mujer viajando y eso, pero que un señor se case con una niña de 16, bueno, eso no pasa nada. Ya. Bueno, hay unas cosas. ¿Os dais cuenta? No ustedes. ¿Ustedes os dais cuenta de la pasión que despiertan unos insignificantes tebeos para chicas? Claro. ¿Os dais cuenta de la cantidad de reflexiones que no hemos hecho durante todo este tiempo? Tenemos que estudiar más tebeos para chicas porque hay mucho material sobre el que trabajar y sobre el que reflexionar. Se ha acabado el tiempo, lo siento. Esto ha sido apasionante. Una cosa. Defender a las profesionales. Defender a las profesionales que han hecho todos estos tebeos, que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo y su trabajo es magnífico. Sí, además en el libro, como última coda, porque tengo que venderlo, os digo que hemos hecho un esfuerzo mayúsculo venciendo al sueño para publicar un catálogo de los tebeos para niñas para que haya una referencia documental. Y nos hemos preocupado de volcar en él los nombres de todas las autoras que participaron en estos tebeos, de las cuales apenas sabemos nada en muchos casos, pero al menos ya podemos empezar a trabajar con ese material. Y ya hay que investigarlas. Muchísimas gracias, de verdad. No, yo ya lo tengo.